Buenos días, muchas gracias. Gracias, Ignacio, por la bienvenida y muchas gracias a MDC por este recibimiento y esta posibilidad de poder estar con todos ustedes a través de las redes, a través de muchos de los medios de comunicación, para tratar un tema que siempre será interesante para todos los que estamos trabajando con los dientes, que son las lesiones periapicales. Siempre las lesiones periapicales es un tema de mucha preocupación y platicando con toda la gente de MDC, bueno, vimos que este tema podría ser muy interesante y vamos a tratar algunos aspectos sumamente relevantes para nosotros como clínicos con respecto a las lesiones periapicales. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, bueno, también científicamente es llamado periodontitis apical y de pronto algunos clínicos dicen, espérame, la periodontitis es de periodoncia. No, la periodontitis, ¿a qué se refiere la periodontitis? A la destrucción de los tejidos de soporte del diente. Y la parte apical del hueso, la parte apical del ligamento periodontal, también es periodonto. Entonces, cuando un diente tiene una pulpa necrótica, presenta bacterias en el telóconducto radicular o ha recibido un tratamiento endodóntico y presenta bacterias en el conducto, esto puede llevar a la destrucción de las estructuras de soporte apicales. Esto es, se forma una lesión a nivel apical, donde, en la cual hay destrucción de hueso. Hay lesión del ligamento periodontal. Entonces tenemos que pensar que esto en el paciente sucede y tendremos que analizar, vamos a tratar algunos aspectos del punto de vista local, pero también del punto de vista sistémico como paciente. Entonces vamos a verlo y vamos a tratar cómo manejarla y cómo tratarla. Lo primero que tenemos que ver es, bueno, esa lesión generalmente la vamos a identificar en una radiografía y lo cual también tenemos que tener en cuenta esto, la tecnología actual que tenemos. Todos conocemos y aprendimos en las instituciones las radiografías periapicales, las convencionales, incluso de película, pero tiene muchas limitaciones y tenemos otras más que hacer. Esta, por ejemplo, es un caso de un paciente con dos trasplantes endodónticos, presentaba sintomatología y podemos ver que aquí hay algo que no se ve muy claro, pero sin embargo, si hacemos una tomografía de diastólico, un CBCT y hacemos un tratamiento especial con algún software, de los muchos que hay ahora, un excelente software, el mejor que yo conozco hasta el momento, es el EBOL, fue desarrollado en Brasil. Podemos ver la lesión periapical de este diente. Aquí la podemos ver el diente como se encuentra, una lesión periapical bastante grande, pero también otros detalles que quizá en radiografía no se observan con mucho detalle. ¿Qué vemos aquí? Restauración cervical. Entonces, hay detalles muy finos que el CBCT, la tomografía escónico, nos ayuda mucho. Esta es una reconstrucción en 3D, en realistic, del paciente en vivo. O sea, esto no es una foto de un cráneo, no. Esto es la reconstrucción. Es lo que ahora hacer con los softwares de CBCT. Estos softwares nos permiten hacer una recreación de lo que es una lesión periapical tal cual. Entonces, si vamos a intervenir, conocemos por conocerla perfectamente tal cual como metido dentro del paciente. Bien, etiología de la lesión periapical. La etiología de las lesiones periapicales, todos lo sabemos de los clásicos de Kakehashi, Stanley y Fitzgerald y la tesis fundamental de Sundquist que estableció que los microorganismos, principalmente anaerobios estrictos y algunos facultativos, presentes en los puntos radiculares son la causa de la lesión periapical. Entonces, estos microorganismos que están presentes dentro del conducto radicular, principalmente les gusta vivir donde hay más espacio, donde hay más nutrientes, que es el espacio del conducto radicular. Entonces, tenemos básicamente una infección por anaerobios estrictos, algunos facultativos, gram positivos y gram negativos, que van a colonizar el conducto radicular y van a colonizar también algunas porciones de la dentina, metiéndose a tractos muertos y o a túbulos dentinarios. También pueden estar presentes estos microorganismos en forma de biofilm, pueden también invadir las ramificaciones apicales. Aun cuando mucha gente puede decir, no, la ramificación apical no es ninguna preocupación, ningún pendiente, claro que es una zona en la cual puede existir biofilm, hazme el conducto radicular con la gran problemática, como lo vamos a ver más adelante, que es muy difícil hacer el tratamiento del biofilm en esas áreas críticas del conducto radicular. En algunos casos, especialmente dientes que han tenido un tracto sinuoso, una fístula, al medio oral por un buen espacio de tiempo, el biofilm puede desplazarse, puede caminar desde el conducto radicular infectado hacia las porciones de fuera de la raíz y establecerse biofilm en la periferia del ápice, lo cual complica más el tratamiento y el pronóstico del caso. Este biofilm, una fotografía muy bonita de lo que es el biofilm, de cortesía del doctor David Jaramillo, al cual envío un gran abrazo, él se encuentra en la Universidad de Texas. Este biofilm son muchas capas, capas sobre capas sobre capas de bacterias que establecen relaciones microbiológicas entre ellas. O sea, hay metabolitos que intercambian unas y otras y se establecen mecanismos en los cuales una ayuda a la otra y la otra a la una. Entonces, ese biofilm que está en la parte interna, el conducto radicular es un medio muy selectivo
para el establecimiento de las infecciones. No todas las bacterias que están en boca del paciente pueden vivir en el conducto radicular, porque es un medio muy selectivo ya que está en condiciones de anaerobiosis y hay pocos nutrientes. Entonces, esta sinergia que hacen las pocas bacterias que entran al conducto, las que llegan a penetrar, hacen sinergia entre ellas, establecen una ecología del conducto radicular y esa microbiota interactúa y va a llevar a qué? Va a llevar a reabsorción del hueso, a destrucción del ligamento periodontal y asimismo también a reabsorción de la raíz. Entonces debemos de entender esa reabsorción como un proceso de defensa del organismo. Y esta reabsorción radicular y esta reabsorción ósea se da ¿por qué? Por los clastos. Aquí podemos ver una imagen de lo que es los clastos, estas células gigantes multinucleadas que están reabsorbiendo ¿qué? Con su borde rugoso, que están reabsorbiendo en este caso raíz, pero también pueden reabsorber hueso. Como número genérico, clastos pueden ser osteoclastos o dentinoclastos, depende de la zona donde se encuentren. Entonces, estos clastos, ¿qué va a suceder? Primeramente sobre el hueso, la fisiología normal del hueso, sobre el hueso tenemos los osteoblastos. Los osteoblastos son los que forman hueso, pero también a su vez son los gerentes de la reabsorción ósea. Ellos van a producir Rank L, que es una molécula, que va a estimular a que se formen los osteoclastos. Para regular esta situación, nuestro organismo produce osteoprotegerina, su nombre lo dice, osteoprotegerina, se une a moléculas de Rank L que son secretadas por los osteoblastos y bloquean la actividad para hacerla selectiva para que no se formen demasiados clastos. El Rank L que queda libre se va a unir al Rank, que es el receptor que se encuentra en los precursores de osteoclastos, que pueden ser los monocitos, pero hay varias células, y esos monocitos al fusionarse van a formar una célula gigante multinucleada que se va a ir hacia la superficie desnuda del hueso y va a empezar la reabsorción. Es obvio que este mecanismo no es unidireccional, sino que también es influenciado por muchos aspectos del paciente. Por ejemplo, los estrógenos. Los estrógenos tienen actividad ¿para qué? Para inhibir los osteoclastos. Por eso es que cuando en una paciente hay modificación de los niveles de estrógenos, se favorece mucho más la reabsorción ósea. Entonces empezamos aquí a mencionar ya algunos aspectos generales del paciente, sistémicos del paciente, que tienen influencia directa sobre la lesión periapical. Esto lo discutimos mucho en este artículo, a los que amables escuchas que están aquí presentes, cuando vean un símbolo QR, es porque ustedes pueden dirigir su teléfono al QR de la pantalla y con la fotografía que le tomen al QR de la pantalla les puede aparecer el artículo directo, completo. Entonces, como cortesía para que todos tengan acceso a estos artículos. Este artículo lo publicamos junto con el doctor Luciano Sintra, el doctor Carlos Estrella, todo el grupo de Arasatuba de Brasil y el doctor Juan José Segura Egea de Valencia de España. Lo publicamos en Japón. En este artículo discutimos todos los aspectos clínicos, sistémicos, generales del paciente que tienen influencia directa sobre las patologías periapicales. Entonces, ¿cómo es que algunas condiciones sistémicas del paciente influencian directamente la evolución de la lesión periapical? ¿Como cuáles? Por ejemplo, la diabetes tiene una influencia muy directa sobre la lesión periapical, o algunas enfermedades autoinmunes, también tenemos algunos antecedentes genéticos y aspectos socioculturales, ¿cierto? Vamos a ir discutiendo. Hace algunos años publicamos junto con profesores de la Universidad de Guadalajara este estudio en el cual estudiamos la influencia de la diabetes sobre las condiciones sistémicas de los pacientes. Pacientes diabéticos con diabetes mellitus tipo 2, encontramos que esos pacientes tenían mayor posibilidad de desarrollar lesiones, periodontitis y algunas otras situaciones que los afectaban. Específicamente con respecto a periodontitis apical, vamos a encontrar varios estudios que nos muestran que va a haber más periodontitis apical. El acrónimo PA lo voy a dejar como periodontitis apical. Hay mayor prevalencia de periodontitis apical en pacientes diabéticos que en pacientes no diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen mayor posibilidad de tener agudizaciones. Entonces, esto es muy importante para el clínico. Si yo estoy tratando un diente con lesión periapical y mi paciente es diabético y no se encuentra muy bien controlado, la posibilidad de que tenga una reagudización después de la intervención es más alta. Y las lesiones periapicales en los diabéticos son de mayor tamaño y son más severas en lo general. La cicatrización en el corto plazo se da en menor porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Que las lesiones periapicales en los diabéticos en lo general tienden a tardar más tiempo en llegar a la cicatrización completa. Entonces, son aspectos que debemos de considerar con los diabéticos para si estamos haciendo tratamiento endodóntico. Y hay una mayor posibilidad de que el paciente diabético pueda perder sus dientes tratados endodónticamente. Hay otras enfermedades, la diabetes es la que tiene más influencia sobre la periodontitis apical, pero hay otras enfermedades que también lo tienen. Por ejemplo, este artículo muy interesante, yo en el momento que lo leí dije, a ver qué es esto. Mujeres con enfermedades inflamatorias del intestino, que es una enfermedad autoinmune, puede ser enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa,
que están tomando inmunomoduladores como algunos modificadores de los linfocitos B, como el rituximab, tienen mayor prevalencia de la apéndice apical. Entonces, aquí de pronto uno podría decir, y las lesiones son mayores y tarda más en cicatrizar. Entonces, ¿qué tiene que ver una enfermedad del intestino con la apéndice apical? Lo que pasa es que estas enfermedades del intestino son enfermedades autoinmunes. Entonces, todas las enfermedades autoinmunes nos pueden llevar a lesiones periapicales de mayor tamaño. Esta paciente, por ejemplo, que nos fue remitida a la consulta, no la remitieron porque presentaba ensanchamiento del ligamento apical. Y me la mandaron porque decían, oye Álvaro, ¿puedes revisar a esa paciente? Quizá requiere endodoncia o no. Entonces, era una paciente que no tenía antecedentes ni de trauma, ni de ortodoncia, no bruxaba, y tenían, sin embargo, ese ensanchamiento a nivel apical, como podemos ver aquí. ¿Qué es lo que, en el momento de estar revisando a la paciente y estar interrogando a la paciente, qué fue lo que nos describió? Esta paciente presentaba esclerodermia. La esclerodermia es otra enfermedad autoinmune que el paciente va a producir muchísimo, como su nombre lo dice, muchísimo tejido fibroso en la piel especialmente, entonces hace una piel muy fibrosa, pero también puede fibrosar pulmones, que es lo que generalmente lleva al óbito de esos pacientes. Entonces, ese ligamento periodontal lo presenta ensanchado sin que tenga una patología periapical. Entonces, hay muchas enfermedades autoinmunes que me llevan a problemas de lesión periapical más exacerbada. Ok, otro aspecto, bien importante, condición periodontal del paciente. Los pacientes con enfermedad periodontal, con periodontitis marginal, tienen mayor posibilidad de perder los dientes con tratamiento endodóntico que los que no. Entonces, es más posible que un paciente que tenga periodontitis marginal pueda llegar a desarrollar periodontitis apical. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto. Y la cicatrización de esas lesiones es más crítica. Por ejemplo, como este caso, de esta molar que estamos viendo aquí, tiene periodontitis apical producida por la necrosis de la pulpa del segundo molar. Y se realiza el tratamiento, el procedimiento clínico de tratamiento, pero sin embargo podemos ver que este paciente trae pérdida ósea, tiene sarro, tiene enfermedad periodontal. Entonces, la posibilidad de que esta lesión lleve a la pérdida dentaria es mucho mayor que en un paciente que no tuviera periodontitis marginal. Entonces, todo paciente que tenga periodontitis apical, debemos de comentarle, si presenta periodontitis marginal, es sumamente importante que el paciente se trate periodontalmente, el periodoncista lo trate, el clínico lo trate periodontalmente, para que esa lesión periapical no lleve a perder el diente. Otro aspecto muy importante es también los hábitos socioculturales, como por ejemplo el fumar. Es decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el fumar con la cicatrización periapical? Mucho, porque la nicotina, por ejemplo, entre todas las cosas, es que produce muchos radicales libres y de eso daña mucho la microvasculatura. Todos sabemos que los pacientes que fuman mucho y que son fumadores crónicos, presentan las encías como si fueran resecas, como si fueran de tipo odonto. Yo así les digo en broma, pacientes encías de tipo odonto, porque se ve como si fueran de hule. ¿Por qué? Porque tienen poca irrigación. Y una encía con poca irrigación tiene menor capacidad de defensa. Entonces, la nicotina también bloquea la actividad de la osteoprotegerina, que es una molécula que nos protege de la restricción. Entonces, estos pacientes, los pacientes que fuman, presentan mayor restricción ósea debido al hábito de fumar. Entonces, un paciente es fumador activo y muy intenso, yo tengo que explicar a mi paciente que eso puede llevar a que lleve a que la lesión periapical tarde más en cicatrizar o que incluso no llegue a cicatrizar. Otro aspecto muy importante que en los últimos años se le ha dado mucha importancia es la relación que hay entre periodontitis apical, especialmente de premolares y molares superiores, con la sinusitis, con la relación con la inflamación del seno maxilar. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso que tenía una prótesis y no teniendo endodoncia en esta pieza, como vemos aquí disrupción en esta zona de la región apical, y aquí a nivel del seno maxilar podemos observar una sinusitis cuya etiología es la necrosis parcial. Esa sinusitis, esas periodontitis, la periodontitis apical puede llevar a lesiones en seno maxilar, por ejemplo, desde el momento, el primero que reportó esto fue el profesor Carlos Estrella de Brasil, en el cual puede haber incluso crecimiento de hueso adentro del seno maxilar como resultado de la inflamación a nivel periapical. Entonces, esta inflamación lleva estimulación al piso del seno maxilar, a las células madre que hay en el piso de la membrana de Schneider y a llevar a formación ósea. Entonces, estos casos, claro que los vemos en la clínica, entonces los estamos viendo que van sucediendo, como en esta paciente que tenemos acá, en los cuales puede haber lesiones periapicales de gran tamaño y una evolución muy, muy larga que debemos de planear muy bien. El otro aspecto es qué tanto influye
Las lesiones preapicales agudas y cómo se nos presenta. Una de las cuestiones más críticas para la endodoncia y para la odontología en general son los casos de la perianitis apical aguda o absceso apical agudo, en el cual el paciente presenta inflamación, presenta fiebre, presenta la linfadenopatía. En ese caso nos ha tocado trabajar mucho haciendo la investigación sobre los niveles de algunas citocinas presentes en estos pacientes y hemos encontrado que la interleucina 6, la interleucina 10 y el factor tumoral de necrosis alfa son las citocinas más involucradas en estas lesiones apicales agudas. Esta IL-6 nos lleva mucho a reacción ósea severa y esto en el futuro puede ser un biomarcador para que podamos conocer si ese paciente nos está evolucionando hacia un absceso apical agudo o hacia una lesión apical crónica. Aquí la pregunta también se nos vino investigando esto es por qué algunos pacientes, si la microbiota no es tan diferente o puede tener algunas pequeñas diferencias, ¿por qué un paciente evoluciona hacia un absceso apical agudo? ¿O por qué pacientes que tienen años con sus dientes abiertos y lesiones preapicales no desarrollan abscesos? Entonces, eso nos fue a llevar a preguntar si la condición propia del paciente, las condiciones del paciente, la condición genética del paciente, las variaciones, las pequeñas variaciones genéticas que puede tener, eso pudiera llevar a que lo hiciera más susceptible o no hacia algunos casos. Entonces, hemos tenido un pool grande de pacientes en los cuales hemos investigado, se obtiene el ADN de los pacientes con su previa aprobación del comité de ética, obviamente, se obtiene la aprobación de los pacientes y hemos investigado algunos genes, especialmente el factor tumoral de necrosis alfa, el de IL-6, el de IL-10 y el de BAF, para a través de estudios genéticos determinar si las pequeñas variaciones genéticas que tenemos los individuos nos pueden hacer más susceptibles o no a la periodontitis apical. Entonces hemos encontrado que en el occidente de México algunos genes sí están involucrados en ello. Por ejemplo, el gen de TNF, el gen de BAF, nos lleva a que si yo presento esa variación genética me hace más susceptible en que yo pueda no cicatrizar y caer en una perianitis apical secundaria. Entonces, también eso nos explica que algunos casos tratados es la variación genética del individuo la que nos puede hacer más susceptibles o que nos lleve hacia un absceso o hacia una perianitis apical secundaria en que no cicatrice el caso o una agudización de perianitis apical primaria. Entonces, esas son las cosas que también debemos a futuro estudiar más para conocer que las pequeñas variaciones genéticas del individuo que llevan a variaciones de la respuesta del sistema inmune, son las que hacen que ese paciente pueda no cicatrizar. Entonces ahí encontramos la explicación para algunos de los casos en que tenemos agudizaciones y o no cicatrización. Entonces, si yo en el futuro sé si ese paciente me presenta esa situación, puede hacer que yo haga un enfoque más agresivo quizá en esos tratamientos, como por ejemplo en este caso, con una lesión periapical, una perianitis apical secundaria, en ese caso ser más agresivo en el tratamiento para bajar mucho más la carga microbiana, ensanchar más el conducto, dejar quizá medicación de la conducto por más tiempo y hacer el control respectivo para esperar la cicatrización. Entonces, esa es la parte importante de la investigación. Como clínico, si ya entiendo que el factor etiológico de la lesión periapical es la carga microbiana presente en el conducto radicular, pues debo de ver que cómo bajar la carga microbiana como a lo más posible dentro del conducto radicular. Para eso tengo tres aspectos clínicos que puedo llevar a cabo. Uno es remover mecánicamente ese biofilm, sea con los instrumentos endodónticos, con bilimas, ya sea manuales, rotadores, ultrasonido, con la irrigación, que puede ser pasiva, activa o activada por ultrasonido, y la colocación, el uso de medicamentos de traconducto, con el objetivo de disminuir al máximo posible la carga microbiana del conducto radicular. Entonces, hay algunos errores que debemos de cuidar mucho como clínicos que evitar tener hacer. Por ejemplo, el control inadecuado de la asepsia. Esto es fundamental. Si la causa de la perianitis apical son las bacterias que están en el conducto radicular, si la causa son microorganismos, hay que recordar las palabras de Galeno. Las palabras que Galeno enseñaba a sus alumnos médicos en la antigua Roma eran primum non nocere, primero no dañar. Entonces, como endodoncistas, ¿qué debemos de pensar? Si ya hay bacterias en el conducto, lo primero que debo de hacer es evitar que entren más bacterias en ese sistema de conducto si ya hay infectado. Entonces, un adecuado aislamiento, el uso de instrumental estéril, el uso de mi zona y mi campo estéril, todo el material que vaya al conducto radicular debe de ir estéril. Todo lo que va al conducto radicular debe ir en condiciones de esterilidad. Debo alcoholizar todos los conductos, debo tener una buena adecuada longitud de trabajo, desinfectar lo más posible, obturar bien los conductos y evitar la filtración coronaria. En ese sentido, desde el acceso debe tener mucho cuidado. Ahorita hay de mucho de moda los accesos, los mismos accesos ninja, tratar de disminuir lo más posible el desgaste. Sin embargo, se ha observado que a reserva de algunas posibles, entre comillas, ventajas de ello,
nos llevan a desventajas en la forma de preparación. Entonces, hacer accesos endodónticos lo más reducido posible sin caer en perjudicar el acceso a los conductos radiculares por hacer un acceso ninja. Entonces, lo primero como clínicos que tenemos que pensar es que yo debo tener acceso a la porción apical del conducto y que en muchas ocasiones las calcificaciones que están presentes en los conductos, en las cámaras pulpares y o en las entradas de los conductos me llevan a limitar mucho el acceso a los mismos. Entonces, por ejemplo, muchas veces hacemos el acceso y no localizamos los conductos, pero yo sé dónde deben de ubicarse anatómicamente. Entonces yo puedo ver que aquí tenemos el palatino, acá los dos mesiovestibulares y acá el distal. ¿Cómo puedo remover esas calcificaciones? Con el uso de puntos de ultrasonido. Entonces aplico ultrasonido, aprovecho y elimino esas barreras de dentina que se encuentran sobre los conductos, elimino las calcificaciones y tengo un acceso mucho más recto a los conductos radiculares con el uso de puntos de ultrasonido e hipoclorito de sodio. Y también la búsqueda del conducto radicular, en ocasiones que nos puede ayudar mucho el uso de lupas, pero también el uso de microscopio. Entonces, utilizar toda la tecnología posible para la búsqueda de los conductos. Por ejemplo, como este caso, tiene prensa apical, está el conducto muy calcificado por un trauma. Entonces, aquí en esos casos, incluso como clínicos, hay unos trucos que podemos hacer. Por ejemplo, estos son los pocos casos, poquísimos casos, que retrasamos un poco la colocación del dique para que, no estamos colocando el dique, para que me siga ayudando la orientación de la pieza, tanto en sentido vestíbulo palatino como mesio distal, y orientarme con las lupas y con el microscopio, orientarme en ir buscando el conducto radicular, ir trabajando con ultrasonido, trabajando con las limas, trabajando con ultrasonido, trabajando con las limas, teniendo toda la relación espacial de las raíces en el conducto radicular. Entonces aquí puedo ver que ya estoy prácticamente ya llegando a la porción apical y en cuanto consigo el acceso al conducto, ahora sí, especialmente en estos casos, tenemos que hacer varias pequeñas modificaciones, aislamos, desinfectamos y trabajamos conforme el conducto radicular, establecemos la longitud adecuada del conducto, ensanchamos, limpiamos el foramen apical, hacemos la preparación del conducto con hipoclorito de sodio, hidróxido de calcio, medicación y obturación del conducto radicular. Para la localización apical hay muchas maneras, la radiográfica es la más utilizada, sin embargo también los localizadores apicales, este trabajo que fue la tesis de doctorado del doctor Roberto Brum, al cual le mando un afectuoso saludo, en este caso se evaluaron tres localizadores apicales que hay en el mercado y encontramos que en dientes in vivo, que después fueron extraídos para ver la localización apical, y encontramos que había una buena proporción de casos con el RUZX2, el que nos daba más precisión en ello, pero los tres trabajaron bien, especialmente el RUZX2. Otro aspecto que siempre surge en la pregunta como clínicos es, ya localicé el conducto, ya tengo la longitud de trabajo, con radiografía, con mi localizador apical, ¿cuánto tengo que ensanchar el conducto radicular? O sea, ¿hasta qué lima voy a llegar? Lo primero que tengo que definir es, como clínico, ¿cuánto mide el conducto? O sea, ¿qué calibre tiene a nivel apical antes de que yo lo toque? Por ejemplo, es un trabajo publicado por el Grupo de Brasil, en la cual a través de microtomografía se pusieron a medir y a establecer los diámetros mesiodistales, vestíbulo lingual y mesiodistal, de los conductos a un milímetro de raíces mesiales de molares inferiores. Entonces podemos ver que el diámetro mesiodistal, que es el menor, o sea, ese es en ese sentido, el calibre original del conducto está entre 0.22 y 0.23, o sea, está entre una lima 20 y una 25. Y el diámetro vestíbulo lingual, o sea, el diámetro más grande, es muy amplio. Puede ser una lima, es más de una lima 35. Entonces, técnicas de preparación biomecánicas en las cuales dejamos a la lima número 20 o 25, desde mi punto de vista clínico, estamos haciendo muy poco de limpieza, de debridamiento del conducto a nivel apical, porque la mayoría de los conductos son mucho más amplios de lo que quisiéramos pensar. Ese es parte del trabajo que se realizó junto con el doctor Jorge Vera y otros investigadores, en el cual aquí se observó, por ejemplo, en este caso, se ensanchó por el trabajo de investigación en pacientes y seres humanos, este aquí es hasta el 60 light speed y aquí en este caso fue hasta la 25.08 con ProTaper. Entonces podemos ver este conducto que fue ensanchado hasta la 25 y ya obturado, podemos ver que nos quedaron mucho detrito a nivel, mucho tejido necrótico y nos quedaron bacterias. ¿Por qué? Porque probablemente aquí el instrumento no trabajó, no ensanchó y además al ensanchar de menor calibre tengo menor acceso a la irrigación. O sea, mi líquido de irrigación va a penetrar menos en los conductos pobremente preparados. Voy a tener mucho contacto con ello. Aquí otro caso, trabajado con ProTaper hasta la 25, donde observamos que queda mucho tejido, esto es tejido pulpar, todo esto que está aquí es tejido pulpar, que no fue tocado por el instrumento. ¿Sí explico? Entonces, trabajar demasiado delgado a nivel apical en muchas raíces puede ser que estemos dejando tejido necrótico junto con bacterias
en la porción más crítica del conducto. Entonces, por eso el punto de vista que debemos de buscar ensanchar quizá un poco más a partir de la primera lima que trabe. ¿Por qué? Porque hay una correlación directa entre el aumento del diámetro y la disminución de la carga microbiana del conducto. O sea, entre menos aumente el calibre de mi preparación, voy a dejar más bacterias. Entre más amplíe la preparación a nivel apical, tengo mayor reducción de bacterias del conducto radicular. Es obvio que clínicamente también debo de cuidar mucho el sobredesgaste de la dentina, pero encontrar ese punto medio es muy difícil a veces en la clínica, pero siempre que posible, siempre que la estructura anatómica de la raíz me permita trabajar con seguridad y sin desgastar mucho la pieza, si el volumen de la raíz me lo permite, prefiero ensanchar un poco más que un poco menos. Y esto casi siempre, yo creo que todos los clínicos los utilizamos, los sistemas níquel-titanio, que ya estamos dejando de paso la generación anterior del níquel-titanio tradicional para algunas pocas cosas, y ahorita la tendencia en casi todos los casos es trabajar con níquel-titanio con tratamiento térmico. Y de esto es muy difícil de pronto hablarles como clínico, porque de veras a veces, oye, ¿ya conoces el nuevo sistema rotatorio? Casi cada semana están saliendo sistemas rotatorios nuevos. O sea, es increíble cómo a veces están saliendo y a veces la evaluación de los mismos es difícil. Vamos a platicar en este día de ese sistema que es muy similar al que es muy conocido, de Mylefer, de Dennis Prime Mylefer, que son las limas Edge. Las Edge Glide, vamos a conocer estas. Estas limas Edge Glide es muy similar, es básicamente muy parecido, lo tenemos en dos calibres, ¿verdad? Uno como si fuera el sistema SX del Proteiper de Mylefer o el S1 del Proteiper de Mylefer. Entonces son limas que tienen la punta 17, en la lima punta 17, con conicidad 0.08, 0.06, el cual me permite ensanchar y rectificar el tercio cervical y medio del conducto con mucha seguridad y mucha precisión del mismo. Hay que utilizarlo entre 250 y 500 revoluciones en piezas de mano eléctricas que me permiten controlar el torque. El torque es asunto de otro día que podemos platicar de torque. Entonces, estas piezas de mano que pueden ser tanto inalámbricas, son muy cómodas, o también las alámbricas, yo soy muy adaptado a las que tienen cable, yo soy muy adaptado a ellas, pero también las dinámicas me gustan mucho. Entonces, estas piezas yo voy a regular el torque más o menos entre 0.08 a 1.6 en el caso de esta lima. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la experiencia que cada uno de ellos tenga, trabajar con menos torque, menos de 0.8, hace que la lima se esté deteniendo mucho. Trabajar con mucho torque hace que el sistema de rotación, el sistema de reciprocante no trabaje y no identifique cuando yo lo estoy haciendo demasiada carga. Entonces, un torque intermedio entre 0.8 y 1.6, alrededor de 1, 1.2 para ese instrumento, el Edge Glide Pipe, que yo lo puedo calibrar en mi pieza de mano, es muy práctico para trabajarlo con seguridad, pero con mucha efectividad. Bien, esta es una microscopía electrónica barrido de la punta de la lima. Es una punta inactiva, la cual me permite trabajar con mucha seguridad con los puntos curvos. Y la técnica apical, en lo general, para estos sistemas, que son varios sistemas que tenemos, esta fábrica nos ofrece varios sistemas de trabajo, las limas Edge. Tenemos varios sistemas y los cuales vamos a platicar de varios de ellos. Básicamente, ¿cuál va a ser? Siempre conocer y permeabilizar el conducto con instrumentos manuales de acero inoxidable, sea con la lima 10 y la lima 10 y 15, o la lima 10, ambas. La idea es que la lima número 15 entre bien en lo que es el tercio cervical, tercio medio y parte del apical. Después de ello, utilizar las limas Edge Glide Pad. Esto me va a permitir rectificar y disminuir el contacto de los instrumentos con la lima en tercio cervical y en tercio medio. A partir de ahí voy a trabajar el tercio medio con limas Edge 06 o 04, de conicidad 06 o conicidad 04, número 25 en tercio medio. Puede ser que quizá esta lima ya me llegue hasta el tercio apical, puede ser de acuerdo al conducto, por ejemplo en un caso un distal o un palatino, pero si son mesiales de molares inferiores puedo utilizar un 20 para trabajar más en el tercio apical. Después de eso yo acostumbro a hacer la odontometría, tanto por vía radiográfica como por vía electrónica, con los localizadores, y a partir de ahí hacer el ensanchado apical de los conductos, de preferencia, yo en lo personal tengo la mayor preferencia en la mayoría de los casos con limas de conicidad 04. Le doy limas de conicidad 04 porque son más conservadoras en el sentido del sobredesgaste que me pueden llevar en el conducto radicular. Me evitan mucho sobredesgaste. Y puedo trabajar aquí, tomar la decisión de acuerdo a cada caso específico, si me quedo en la 25, en la 30, en la 35 o hasta la 40. Entonces, estos sistemas me permiten tomar la decisión, al clínico le permiten tomar la decisión hasta dónde voy a ensanchar de acuerdo a cada caso.
No es que hago, establezco una regla de una receta de cocina y a fuerzas trabajo solo hasta la 25 o 30 a nivel apical. No, el clínico es quien debe tomar la decisión al respecto. Entonces, por ejemplo, como este caso, traía un conducto mesio central, traía tres contra la raíz mesial. A los minutos de estar trabajando se juntan los conductos y podemos ver aquí que en este caso los mesiales los trabajamos hasta la línea número 4004. En los mesiales, entonces a las 50 un poquito más, hasta la línea número 50 con limas de conexión 004. Es otro caso similar que respetando la curvatura y siguiendo la guía del conducto podemos ensanchar y quedar más tranquilos en el sentido de la eliminación lo más posible del tejido pulpar y la pulpa necrótica y las bacterias. Otra lima de estas, y la vamos a hablar, la sequel, estas limas a mí en lo personal me gustan mucho. ¿Por qué? Porque estas vienen en condición tanto 04 como en condición 06. Entonces van desde la lima, me permite ir ensanchando, vamos a ir viendo algunos casos trabajados con ellas. Aquí, por ejemplo, en estos casos de las curvaturas, después de las limas de las glide pad, después de la limas glide pad, vean cómo seguimos la curvatura en los tres conductos y se puede ensanchar, trabajar perfectamente a nivel apical con bastante seguridad y un tiempo reducido que es muy práctico para el paciente. Otro caso trabajado con las glide pad y la Edge, el modelo Sequel, que son los mesiales hasta la lima número 40, siguiendo la curvatura. Sí, lo podemos ver. Entonces son limas que me permiten trabajar con muchísima seguridad, incluso los casos que son un poco más complicados para la mayoría de los clínicos. Otro sistema que también tenemos son las Edge File. Entonces, como digo, aquí tenemos estas limas también con condición 04, condición 06, y estas vienen solo hasta el calibre número 30, 20, 25 y 30. Como si fueran la F1, F2 y F3 de ProTaper, pero en la caja, aquí la ventaja que vienen dos de cada una. Entonces, como clínico, a mí me gusta esto porque son seis instrumentos que tengo con respecto a si solo tuviera uno. Entonces, puedo trabajar primero trabajar el Edge Glide y después utilizado primero siempre trabajar el Edge Glide Pad y después, pues, en caso de conductos muy curvos o muy estrechos, trabajar 20, 25 y 30 con este tipo de instrumentos. Este tipo de instrumento tiene la característica en que tienen en la parte cervical un poco más de metal para darles más resistencia y en la parte apical tienen menos metal, tienen más concavidad para hacerlas más flexibles. Entonces, a nivel apical son más flexibles y a nivel de tercio cervical y medio son más resistentes por tener un área incrementada de metal de aleación. Entonces, por ejemplo, este caso que estaba muy estrecho, de hecho aquí faltaba bajar todavía esta parte de la presión apical, entonces esta curvatura muy estrecha, sabemos que yo no debo ensanchar mucho porque también me arriesgo mucho a transportar el conducto radicular. Entonces, en este caso preferimos trabajar hasta el límite número 30 para mantenerme en el conducto radicular en esta doble curvatura, mantenerme el corpo y obturar de manera convencional con ese instrumento, con el ciclo número 02. O es otro caso con una doble curvatura, un diente en bayoneta, en la cual, bueno, en la otometría podemos ver que este conducto presenta un conducto en bayoneta. ¿Qué tengo que hacer? Primero, trabajar y hacer los desgastes compensatorios para trabajar con la glide pad, y después de rectificar un poco en lo que es la entrada del conducto, ahora trabajar con instrumentos más delgados, más flexibles para hacer la preparación de apical y quizá quedarme en estos casos en los cuales la raíz es muy delgada a nivel apical y muy fina, evitar la transportación del conducto trabajando quizá en calibres menores, quizá en calibre número 30. Especialmente si es el caso de pulpa vital. Las Platinum es otra de las secuencias de las limas Edge. Las Platinum, estas son básicamente el sistema Platinum, es como si los que todos conocemos, el sistema ProTaper. Trae básicamente una secuencia de instrumentos con los calibres parecidos. Entonces, el torque, como ya lo mencionamos, la misma velocidad de rotación. Estas son las Edge Taper Platinum, una muy buena calidad de fabricación. Entonces, estas limas, para los que ya hemos estado familiarizados, yo creo que todos los endodoncistas hemos trabajado alguna vez o muchas veces en la vida con ProTaper de Mailefer, es un buen instrumento, pero con algunas limitaciones, que todos lo sabemos. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso hacemos la locación de los conductos. Después de trabajar con el Edge Glide Path, podemos ver cómo los cuatro conductos están muy visibles, son muy fáciles para irrigar, es muy fácil el llevar los demás instrumentos. Y puedo trabajar con estos instrumentos a nivel apical, con las platinas al número 30, siguiendo la curvatura y preservando estructura dentaria del conducto radicular. Otro caso también aquí en el cual tomo la decisión, pulpa vital, trabajamos con las Platinum en los mesiales. Entonces, un aspecto muy importante de ensanchar más a nivel apical es que en la medida que yo ensanche más a nivel apical, puedo hacer mejor irrigación, dando preferencia obviamente al uso de hipoclorito de sodio
y también el ultrasonido. ¿Por qué? Porque esto me lleva a que yo disminuyo más la carga microbiana del conducto radicular. Entonces es importante que ensanchemos como mínimo al 30 o al 35 a nivel apical para que podamos llevar nuestra aguja profundo, quedarnos a 2 milímetros del límite de trabajo y hacer irrigación con una lima muy delgadita para que llegue y sea mucho más efectiva la irrigación. Y yo creo que todos tenemos en el consultorio, o la gran mayoría tenemos en el consultorio ultrasonido. Después del término de la preparación apical, el hacer la irrigación con ultrasonido, con 3 ciclos de 20 segundos, con ultrasonido, hacer 3 ciclos de irrigación de 20 segundos con abundante irrigación con hipoclorito, o sea, un minuto de irrigación de hipoclorito de sodio, al final de la preparación me lleva a una mejor desinfección y a una mayor eliminación del tejido pulpar. Otra recomendación que les puedo hacer como clínicos es que no utilicemos cremas en el conducto radicular. Yo doy mucha preferencia al uso de sustancias líquidas, por el caso del hipoclorito de sodio, líquido entre el 1 y el 5%, o el EDTA líquido, son excelentes, pero en lo personal yo no utilizo cremas en el conducto radicular. ¿Por qué? Durante la instrumentación. ¿Por qué? Porque es muy difícil retirar esas cremas. Por ejemplo, este trabajo que publicamos en el Journal of Endodontics, hicimos dos tipos de preparación. Uno en el cual se hacía preparación con soluciones líquidas, o sea, hipoclorito de sodio y al final EDTA, en el cual observamos los conductos bastante limpios, después de haber instrumentado y irrigado con hipoclorito de sodio y EDTA al final. Y otro en el cual, en las limas de níquel titanio, les colocábamos Glide. El Glide, que es la crema que vende Dentsply. Entonces, esta crema genera un detrito que se embarra con las raspas de dentina y la pulpa, y es prácticamente imposible retirarlo a nivel apical. Es muy difícil retirarlo a nivel apical, queda, y aunque no lo sintamos y no lo veamos, allá quedan los residuos de nivel apical. Entonces, si esto es tejido necrótico, esto va a ser crítica para la cicatrización. Entonces, tratemos de evitar el uso de cremas en el conducto radicular. Quizá muy en la fase inicial para facilitar el ingreso a la lima, pero de preferencia evitarlo, si se puede evitarlo. Entonces, y el otro aspecto es decir, oye, pero es que yo hago en una sola cita o lo hago en dos citas. El trabajo publicado por Jorge Vera y por el doctor Nair nos mostró que haciendo endodoncia en una sola cita, siempre van a quedar muchos microorganismos, como podemos ver aquí, especialmente en istmos y en ramificaciones del conducto radicular. Vamos a encontrar muchas bacterias a nivel de los istmos o a nivel del conducto radicular. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacemos con esas bacterias que yo sé que quedan después de la preparación? Aquí tenemos una raíz mesial de molar inferior, está el conducto principal trabajado, y el istmo, y al final del istmo, encontramos ¿qué? Bacterias. Entonces aquí la pregunta como clínicos es, ¿qué le hago? O sea, una es no querer ver esas bacterias que me pueden quedar en el conducto. Pero no querer verlas, o no querer pensar que existen, no las desaparece. Ahí se pueden quedar. Entonces debo de pensar, ¿qué puedo hacer como clínico? Ya ensanché, ya preparé, ya irrigué con ultrasonido. Y aún a pesar de eso, me puede quedar biofilm a nivel apical en los conductos. ¿Por qué? Porque lo más crítico para nosotros como clínicos en endodoncia es lo complejo que es el sistema de conductos radiculares. Tanto los istmos como las ramificaciones, que a pesar de que los obture las ramificaciones, me puede quedar biofilm adherido en esas ramificaciones. Entonces, incluyendo en algunos casos, como un dato curioso, podemos hacer este caso clínico, por ejemplo, tiene una lesión periapical lateral. Y obvio, si aquí hay una lesión periapical lateral, pues es muy probable que haya un conducto lateral. Entonces, y sí había un conducto lateral, de hecho más amplio incluso que el principal, en el cual lo trabajamos, dejamos medicación intraconducto, obturamos con un cono, con cemento, obviamente, a izquierda la obturación, cortamos el cono del lateral, y ahora obturamos el conducto principal. El conducto principal, y aquí está el control, 4 años después. Entonces podemos ver cómo un caso se puede resolver incluso de algunas ramificaciones laterales. Este otro caso también, acá tenemos otro caso de una lesión periapical lateral. Entonces si hay una lesión periapical lateral, es muy probable que haya una ramificación. Que podemos verlo también en tomografías. Entonces una cosa es verlos y otra cosa es tratarlos. Entonces aquí con paciencia y con mucha calma podemos buscar doblando una lima muy delgadita y hacer la instrumentación, la desinfección, dejar medicación y luego la obturación. Entonces, ¿por qué el estar tan enfáticos en bajar la carga microbiana? Porque yo sé que si bajo la carga microbiana al máximo, tengo el mejor pronóstico para cicatrización. Es bien importante que bajemos la carga microbiana lo más posible del conducto radicular antes de la obturación. Y en el caso de veras, me dijo esta frase de dos amigos brasileños, de veras me gustó mucho esta frase, o sea, platicando así no lo ganamos, o sea, es muy fácil decir, es que hay que hacer necro en una sola sesión, y todo se puede hacer en una cita, en una hora. El problema es cómo matar las bacterias en una hora, decirles a las bacterias que se mueran en una hora de tratamiento. Eso es lo difícil de pensar.
Entonces, nosotros junto con mi maestro, el doctor Roberto Holland, hace mucho tiempo ya publicamos este artículo, en el cual investigamos en el caso de dientes con pulpa necrótica, infectados, trabajados, después de la medicación, después de la preparación biomecánica, hicimos 6 grupos en el cual se hizo necro en una sola sesión, un grupo, y probamos diferentes medicamentos, intraconducto, solo por 3 días, en este caso, con dientes de perro. Obvio, el necro en una sola sesión nos presentaba la mayoría de los casos, permanencia de la lesión, y eso es a nivel histológico. Yo sé que mucha gente puede decir, no, es que eso es histología, yo soy clínico. Sí, pero si histológicamente está cicatrizado, clínicamente está cicatrizado. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, curiosamente, el grupo que presentó mejor porcentaje de cicatrización fue cuando se hizo toda la preparación de irrigación con hipoclorito, como todos los grupos, y se dejó hidróxido de calcio por 3 días. En ese caso fueron los 3 días, fue un tiempo muy crítico. Entonces, aquí podemos ver la cicatrización. Los mayores porcentajes de cicatrización fueron cuando se dejó hidróxido de calcio con solución salina. Entonces, esto, entre otras cosas, a otros trabajos, es el trabajo que yo les invito mucho a que lo lean. Como primer autor es el doctor Jorge Vera, el cual es un gran amigo que está en Estados Unidos actualmente, en Kansas City, como profesor en Kansas City, y se publicó, aquí está el QR, para los que quieran, pues, tómenle una foto al QR y lo pueden descargar el artículo. Este artículo tiene, al día de ayer, 384 citas de otros trabajos de investigación que lo han citado. Es un trabajo que es de los más citados actualmente en endodoncia. Entonces, en ese trabajo se hizo en vivo en pacientes, donde se hizo la preparación biomecánica, se ensanchó, se dejó medicación intraconducto en el grupo 1 y después se hizo la obturación. A la semana después de obturado se hizo la extracción de la pieza, se hizo el fijado y se mandaron todas las piezas con el doctor Ricucci para que se diera. Y grupo 2 se dejó, fue necro una sola sesión, en el cual se hizo la preparación mecánica igual que nosotros en el otro caso, pero se hizo la obturación en la misma sesión, a la semana se hizo la extracción de la pieza. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Que en el grupo en el cual se dejó medicación con intraconducto, estos son dientes que fueron trabajados en la boca del paciente, dientes humanos infectados trabajados en la boca del paciente, se encontró menor cantidad de bacterias en el conducto principal y en las paredes del conducto cuando se dejó medicación intraconducto. O sea, cuando se hizo sin medicación, hubo mayor caso de bacterias, tanto en el conducto principal como en ramificaciones o en biofilm apical. Entonces, cuando no se deja medicación intraconducto, nos pueden quedar más bacterias que si yo dejo medicación. Y ahí es una decisión del clínico que cada quien puede hacer. A veces hay casos en los cuales, por condiciones del paciente que no puede regresar, pues no hay condiciones para poner medicación intraconducto. Pero si yo puedo y quiero bajar la carga microbiana lo más posible, puedo utilizar medicación intraconducto. Entonces, y esta conclusión Ricucci, en un estudio cohorte que realizó de sus casos tratados, encontró que en el largo plazo el uso de medicación intraconducto llevaba mayor porcentaje de cicatrización que cuando no se utilizó medicación intraconducto. O sea, aquí me dice varias, este trabajo clínico me dice varias cosas. ¿Puede cicatrizar los dientes con lesión periapical cuando hago necro en una sola sesión? Sí, sí. Pero porcentajes entre 10 y 12% más de casos cicatrizados si utilizo medicamento intraconducto. Y ahí la decisión del clínico que debe tomar cada quien. Para efectos de revisión de medicamento intraconducto, los invito mucho a que lean este artículo que salió el mes pasado en el International Journal de medicamento intraconducto de Ronald Rodinola, varios colegas de varias partes del mundo y nuestro amigo Jorge Vera. Entonces, eso nos lleva a que en el caso de necro establecemos esta secuencia de procedimiento clínico. Llevamos en lo general, aplicamos este protocolo clínico. Localización de los conductos, aislamiento absoluto, preparación crown down, corona apical del conducto radicular, irrigando con hipoclorito de sodio. Al final de la preparación biomecánica del ensanchado apical, vamos a irrigar con hipoclorito de sodio al 1%, 2% aproximadamente, con ultrasonido por 1 minuto. Al final de eso aplicamos EDTA por 5 minutos, EDTA líquido por 5 minutos, secamos el conducto con puntas de papel estéril y aplicamos hidróxido de calcio mezclado en pasta acuosa. Hidróxido de calcio químicamente puro con solución salina, lo mezclamos y llevamos una pasta espesa, una pasta como si fuera consistencia pasta de dientes, una pasta espesa, y dejamos un mínimo de 8 días, entre 8 y 15 días, y sellado coronal. En la segunda sesión, citamos al paciente, se anestesia, se aísla, se retira el sellado coronal y se retira el hidróxido de calcio con las limas trabajadas con la lima maestra, otra vez ultrasonido, y aquí es una de las grandes ventajas de haber dejado de medicación, que me permite hacer otra sesión de irrigación con hipoclorito de sodio y ultrasonido.
Entonces, me permite hacer una segunda sesión de irrigación de hipoclorito de ultrasonido, aplicamos EDTA para retirar lo más posible algún residuo de hidróxido de calcio y obturamos el conducto junto a percha y cemento sellador. Entonces, este caso, por ejemplo, de fracaso endodóntico, de una endodoncia muy, muy, muy trabajada, esto fue en 2004, hace mucho tiempo, con signos agudos en este caso, fue terminado en 2004 las dos retratamientos, y aquí podemos ver 14 años después, 14 años después de aplicar el procedimiento, cómo podemos ver que este protocolo establecido nos permite que los casos cicatricen y se mantengan bien estables por muchísimo tiempo. Para esto, y en los últimos años, yo he utilizado muchos cementos endodónticos a lo largo de la vida, pero ese es un cemento que está entrando mucho y los cementos de silicato de calcio, también conocidos como cementos biocerámicos, es una de las tendencias actuales en muchas partes, en parte también por la facilidad de obturación. Esta gutapercha, puede utilizarse esta gutapercha que está recubierta también con biocerámico o puede utilizarse gutapercha normal. No es indispensable hacerlo, es mejor utilizar la gutapercha recubierta de biocerámico, pero puede ser utilizada la gutapercha normal. En conicidad 0-4, aquí la ventaja está que podemos utilizar conicidad 0-4. Entonces, esa técnica, la técnica hidráulica, es muy cómoda de hacer. ¿Por qué? Porque nos lleva a la utilización de un cono maestro o algunos uno o dos conos accesorios, y mucho del sellado lo obtenemos con qué, con el cemento. Entonces, este cemento endodóntico, este cemento biocerámico o de silicato de calcio, mejor es llamado así, silicato de calcio, estos cementos de silicato de calcio los llevamos en el conducto radicular con la jeringa dispensadora o con un léntulo, hasta el tercio medio léntulo, rellenamos el conducto y después se lleva la inserción del cono maestro 0-4 del calibre nivel apical. Entonces, tiene muy buena biocompatibilidad. Aquí podemos ver un corte serológico en diente de perro. Aquí podemos ver la biocompatibilidad del cemento biocerámico y la permanencia del resto del herramienta pulpar. O en casos de necro, también usaron muy buena cicatrización en el caso de utilizar bicisiler endosipens con muy buena cicatrización de las lesiones preapicales y cicatrización de los tejidos preapicales. Entonces, la respuesta preapical es muy buena ante este material. Puede llevar incluso a la formación de neocemento sobre los muñones apicales y el restablecimiento de las estructuras del ligamento periodontal. Entonces, como un cierre final a una buena preparación mecánica, a una buena irrigación mecánica, podemos utilizar cementos muy biocompatibles para que nos lleven a la cicatrización final. Entonces, este caso, por ejemplo, aquí es obturado, el control a un año. Este caso, por ejemplo, que tenía reabsorción, tenía reabsorción cervical por un trauma, hicimos la preparación mecánica, dejamos hidróxido de calcio por un mes y al mes obturamos con bicisiler, haciendo muy poca presión para no dañar más las estructuras radiculares. Y aquí tenemos el control a 3 años después de eso, podemos ver incluso cómo se está empezando a formar otra vez tejido cementoide, en esta área que debe ser tejido cementoide a nivel de la pared lateral. Este caso es muy crítico porque es la hija de una colega en la universidad, de una profesora, en el cual ella había sufrido abulsión por trauma y estuvo 2 horas el diente fuera de la boca, este central. Entonces, después de 2 horas de estar en seco, y estando en seco el diente, fue con un maxilofacial, se lo reimplantaron, se lo dejaron así, y el maxilo dijo, mira, lo que te dure, y después de un tiempo se va a reabsorber y te meto un implante. Entonces, me tocó verla hacia la paciente en esas condiciones muy críticas, y dije, mira, creo que se puede intentar hacer algo. O sea, es un diente que debe ser intervenido muy cerca después del reimplante. Después del reimplante, esperar 15 días y haber entrado al conducto radicular, pero ya ahorita tener esta reabsorción no va a ser fácil. Entonces le propuse que trataríamos de, para esta reabsorción, preparación mecánica, no pusimos el dique sobre el diente para no lastimarlo más, sino un diente vecino, y dejamos hidróxido de calcio. Esto fue en junio del 18. Esto fue un mes después. Podemos ver, 6 meses después, podemos ver que esta reabsorción ya se está deteniendo, el diente está firme. Hay que recordar que la porción cervical de la raíz es responsable por el 60% de la carga masticatoria. O sea, 60% de la estabilidad del diente me la da el tercio cervical. Entonces yo quería conservar mucho esta parte de aquí. Aquí aparentemente ya se está parando. Yo le dije, mira, deja de dejar de agregar más tiempo, otros 6 meses de hidróxido de calcio. Esto ya es un año después del trauma, después de la reabsorción. Puedes ver que ya no se ve reabsorción activa. Al momento de la conductometría, a partir de este punto, me marcaba el localizador apical, me marcaba que ya estaba en tejido afuera. Entonces no quiso, aunque aquí se ve conducto, ya el localizador apical me marcaba que ya estaba fuera del conducto, entonces preferí dejar la obturación aquí y exclusivamente se realizó toda la obturación con cemento bicisiler, con masa atacada de manera vertical, primero pincelando el cemento con bicisiler cemento. ¿Para qué? Para tener un cemento biocerámico, un cemento que tenga un pH alcalino y me mantenga alcalinizada la raíz por mucho más tiempo.
Entonces, del 18 al 22, aquí tenemos el control, como ya tenemos 4 años con el diente, y pues la paciente está feliz porque no requiere otra cosa más que ello. Este otro caso, ya para cerrar la plática de hoy, es un caso que la paciente había sufrido un trauma de niña, había sido 34 años, 35 años con el tratamiento previo. Quizá esto había sido obturado con gutapercha y pasta, la famosísima pasta de maisto, y tenía lesión periapical. Entonces, me la enviaron para hacerle cirugía. Yo le dije al paciente, mire, vamos primero a hacer retratamiento convencional. Si usted nos permite hacer un tratamiento odóntico más conservador, podemos obturar el caso, vean el ápice abierto, abrir el diente y tratar con recambio de hidróxido de calcio. Entonces, aquí son un año después del procedimiento, podemos ver aquí es el 15. Un año después hicimos la obturación, cuando ya había formación de tejido y si había disminución de la lesión. 2 años después. Y entonces sí, ya la paciente se decidió que hacerle tratamiento es otra pieza. Hicimos el retratamiento, hicimos el control y podemos ver cómo hay una buena formación de tejido cementoide a nivel apical, utilizando este cemento bicisiliar y el manejo clínico de dientes con lesión periapical. Entonces, los porcentajes de crecimiento son buenos, son muy similares a los que si fueran diente vital a diente necrótico. Otra cosa ya para cerrar, ahora sí por el tiempo, es cuidar mucho que las endodoncias, cuando las hemos realizado, restaurarlas lo más antes posible, lo más antes posible para que no se exponga el material de obturación al medio oral. Y que la restauración sea una muy buena restauración, porque una mala restauración puede llevar a fracaso del tratamiento endodóntico. Y también en algunos casos de lesiones periapicales debemos tratarla por vía quirúrgica. Esta paciente tiene una rehabilitación completa que ella no quería que se le tocaran sus dientes. Este diente, el canino, había sufrido una perforación que había sido sellado, trae un poste y trae esta lesión muy grande. Entonces platicamos con ella, hicimos hacer la cirugía periapical. Esto es 6 meses después, vean aquí como hay un año después del procedimiento y esto es 8 años después. Entonces, utilizando como material de retroobturación cemento biocerámico. Entonces, los cementos biocerámicos o cemento silicato de calcio tienen mucha aplicación muy buena, muy útil para ello. Y el último casito, cortesía del doctor Abimael Marín, profesor del postgrado de endodoncia, es un densidente tipo 3, en el cual, bueno, vean el densidente, la complejidad del caso, se trabajó primero por vía conducto, vean aquí lo irregular que es un conducto en C, con un conducto muy irregular, se obturó primero el conducto por vía coronal, con besometicilina, y después se programó para la cirugía, vean aquí el conducto en C, que fue retropreparado con puntos de ultrasonido y obturado con cemento bicisiliar por la parte apical de arriba, por la parte periapical y la cicatrización a 2 años de control. Entonces, este es un aspecto que vamos a tener mucho con el aspecto del tiempo. Esta paciente, yo la había hecho cirugía en 2004 y en 2007 la vuelvo a ver y aparentemente no estaba cicatrizando. Entonces me dice, doctor, ¿cómo va? No ha cicatrizado, pero una paciente inmunocomprometida. Inmunocomprometida, dije, vamos a darle más tiempo. No había sintomatología clínica, no había dolor, no había nada. Y la veo después, 10 años después de la cirugía, la cirugía ya cicatrizó. De hecho, perdió otra pieza por otra cuestión, por bruxismo. Esta pieza la perdió por fractura. Y ven aquí 10 años después. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces una lesión periapical puede tomar mucho tiempo para la cicatrización. Entonces, hay que tener paciente. Este caso, cortesía del doctor Mario Uribe, colega nuestro y profesor de la Universidad de Guadalajara. Este caso, por ejemplo, que él trató en el 99, 11 años después, aún se observa aquí una zonita chiquitita, pero no hay sintomatología, el diente está en funciones, el diente está en masticación, no hay ningún síntoma. A veces estas lesiones periapicales pueden tomar mucho tiempo para cicatrizar. Entonces, el otro consejo que les voy a dar a todos los clínicos, tengamos paciencia. Tengamos paciencia en el control. A veces todos queremos verlo inmediato, lo inmediato, lo inmediato. Y la cicatrización periapical puede llevar tiempo. Entonces, ciertos factores que, ya para la última diapositiva, hay que recordar que la condición sistémica del paciente tiene influencia directa en la cicatrización, el caso de diabetes, alguna condición genética, si fuma, si tiene periodontitis marginal, lo complejo de la anatomía de los conductos, preparar lo mejor posible el conducto radicular, ensanchándolo, irrigándolo lo mejor posible con el producto de sodio profundo, con ultrasonido, dejar medicación intraconducto, bajar lo más posible la carga microbial residual, hacer una adecuada obturación y restauración, y este factor tremendamente importante, el tiempo. No querramos que esas lesiones cicatricen en 2 o 3 meses. Cuando cicatrizan, qué bueno, pero nos puede llevar mucho tiempo de cicatrización. Entonces hay que esperarlo y hay que ser pacientes de acuerdo a la sintomatología del caso. Ok, entonces con toda confianza quedo para cualquier cuestión respecto de preguntas
Tenemos un tiempecito para preguntas y respuestas y con toda confianza quedo a sus órdenes, agradeciendo muchísimo a la atención que nos han brindado y la invitación que otra vez MDC nos ha hecho para estar aquí presentes. A sus órdenes.